Good evening, students. Good evening. Good evening. How are you today? Fine. Thanks. Excellent. Very nice.
ready for the class? Yes, ready. Awesome, that's perfect. Okay. We're going to wait just a few minutes in order to wait for the rest of the class. Vamos a esperar unos minutos para mientras regresan los compañeros. Okay, welcome students to the class for today, Friday. So today is Friday and the body now, see, right? Tomorrow, no classes. Tomorrow, there's no classes, so you're going to be free for tomorrow, right? Okay, let me know, students, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Wendy, how are you? Hi, oh, hi, thanks. Excellent, very nice. What about you, Pablo? How are you? Oh, my day is very busy. Very busy, just working. Puro trabajo. Yes. Bastante. Okay, a lot of work, ¿verdad? Yes. Okay, awesome, very nice. Vamos a escuchar a Luis Javier. How are you, mister? Hello, good evening. Good evening. I'm happy because it's Friday. And tomorrow you have a free day. That's why, right? Yes, yes. I am very busy today. Mm-hmm. Oh. And much rain. Much rain, much yes. Rain. Sinceramente, creo que vamos cerca de las 3 semanas que hemos tenido bastante lluvia, ¿verdad? A nivel de país. Correcto. Ha estado lloviendo fuerte. El problema es que nuestras calles no están preparadas para recibir tanta agua. Primero porque botamos mucha basura. Los tragantes están más llenos de basura que de espacio para que el agua pueda circular. Y luego que en los lugares que es bastante plano, pues también afecta porque rápido se inunda.
Okay, very nice. Carol. Cabal, cabal. Okay, how are you? Happy también porque es viernes. Tomorrow no classes. Bueno, pero ¿usted trabaja en a public school? No, colegio privado. Ah, entonces usted no tuvo la semana libre que le dieron a los docentes de escuela pública, ¿verdad? 2 días, por eso estuvimos en la playa. Bueno, que a mí me queda 20 minutos, ¿verdad? Pero casi no voy, entonces. Pero sí, sí, o sea, así mucho tiempo, quizás ratitos a las 4 de la tarde, ya nos regresamos, pero, pero así todo el día como estuvimos ayer, no tanto, pero sí, esos 2 días sí tuvimos libre. Ok, muy bien. Así está excelente, la verdad que vive cerca de la playa, nosotros que para ir a la playa nos queda lejos. Sí, no, sí estamos bien cerca. Zaragoza está casi a 20 minutos de las playas de acá. Pero la veces la de la lluvia, o sea, sí llueve, pero las masas de agua jalan la tormenta. Entonces, a veces así es un poco seco, pero sí, bonito. Ok, very nice. Excellent. Ok. I'm going to call your name, please, when you listen it. As soon as you listen your name, tell me present, okay? Okay, teacher. Okay. Okay. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Okay. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Okay. Ingrid Joana Samayoa Alvarado. Jonathan Armando Ortiz Salviñana. Okay. Jonathan me mandó un mensaje. Juan José García Vargas, igual, ¿verdad? Okay. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Okay. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Muy bien. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Okay. Luis Javier Castillo. Present. Okay. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present, teacher. Okay. Moisés Armando Cruz Romero. Present, teacher. Okay. Nelly Lilibet Andrade García. Pablo Adalberto. Okay. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Okay. René Mauricio Moreira Granados. Present. Okay. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Okay. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present, teacher. Okay. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Okay. Y Yanira del Carmen Gutiérrez. Present, teacher. Okay, very nice. ¿Alguien de los que se haya recién conectado que no haya mencionado? Yo, teacher. Carvajal, Carvajal, ¿verdad? No, Jonathan Salviñana. Jonathan Armando Ortiz Salviñana. Ok. Sí. Ok. ¿Alguien más? No. Ok. Very nice. Vamos a ver si podemos recordar un poco sobre lo que estuvimos viendo la noche de ayer. A ver si recordamos un poco lo que estuvimos viendo. Estuvimos viendo los conectores. Los conectores, ok, muy bien. Commands. Los commands. Yeah. Ok, muy bien. ¿Y para qué dijimos que nos servían los conectores? Para poder establecer una continuidad en la
conversación o una descripción de alguna actividad. Ok, muy bien. Para cohesionar el texto, para que sea más fluido y para suprimir, digamos, los subjects. Ok, muy bien, excelente. ¿Para qué más dimos que nos servían los connectors? Uh-huh. Ok. Los conectores, ¿verdad? Dijimos que nos servían para poder darle una forma, darle a aquel texto que no sea tan tedioso de solo ir diciendo tan robótico, ¿verdad? Esto, lo otro, esto y aquello, sino que el texto tenga una forma más profesional, que tenga una presentación, ¿verdad? Más adecuada hacia el público. Ok, y dijimos que lo que nos servía era para, valga la redundancia, conectar una oración con otra, para darle aquel seguimiento y no ir oración, punto, oración, punto, oración, punto, ¿verdad? Sino ir generando un párrafo. Ok, muy bien. Y, ¿verdad? Lo que decía Carol, para poder cohesionar, ¿verdad?, lo que es el texto. También teníamos lo que eran los commands. A ver si recuerdan para qué decíamos que no funcionaban los commands. Más que todo para dar instrucciones. Ajá, instrucciones. Y hay una forma peculiar de que cambia todo el panorama para que las escuche, es decir, el please. Bien importante. Ok, muy bien. Para dar unas instrucciones, ¿verdad? Muy bien. Ok, ¿para qué más nos sirven? Hablar cortésmente, pedir. Me imagino que también implica para ruego, deseo o mandato. Yes. Yes. Es un command, ¿verdad? Son los imperatives también. Nos pueden servir para dar una orden, también para un deseo, ¿verdad? Como lo decía. O un mandato. Yes. Para eso nos sirve, ¿verdad? Ok. Y ¿cómo dijimos que se formaba el command o el imperative? ¿Cómo era la estructura? A ver si recordamos. Uh-huh. Subject, verb y complement, ¿no? Ok. ¿Llevaba subject del command? No. Ese es otro, perdón. Ok. ¿Cuál era la estructura del command o del imperative? Usar please y más que command. Ok, muy bien. Podemos utilizar please, ¿verdad? Para no sonar tan fuertes, tan tajantes, ¿verdad? Y ahí es donde aplica lo que decía Carol. Podemos hablar sobre un deseo, ¿verdad? Porque utilizamos el please. Cuando es una orden estricta, ¿verdad? Normalmente no se va a utilizar please porque estamos dando una instrucción, estamos girando algo. Right? Ok, perfect. Y dijimos que ahí, en esa estructura, lo único que quitamos de la que nosotros normalmente conocemos es el subject, ¿verdad? Con los command. No íbamos subject, sino que empezamos con el verbo directamente y luego la parte del complemento. O sea, el verbo con su acción, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero que ese verbo tenga como complemento, ¿verdad? Ok, perfect. Muy bien. Vamos y el negative, ¿verdad? Que podemos dar una instrucción también negativa. Por ejemplo, no negativa en el sentido de que generamos un mensaje negativo, sino como una prohibición, ¿verdad? Por algo que no se debe hacer porque seguro es peligroso, ¿verdad? Es como una advertencia. Entonces, por ejemplo, si ven ustedes cuando hay temas de cables eléctricos o algo que esté ahí, tiene una valla y tiene un rótulo que dice no tocar, no pasar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces eso más que todo es una advertencia. Porque usted lo puede hacer porque está libre y es su decisión, pero
el rótulo le da la advertencia de que no es recomendable que lo haga porque va a tener daños. Entonces, usted puede utilizar una expresión, por ejemplo, don't touch, ¿verdad? Don't walk around, ¿ok? Y eso nos funciona a nosotros para poder generar lo que es un command, una instrucción, ¿verdad? De algo. Ok, perfect. Antes de que sigamos, vamos a trabajar en un pequeño, una pequeña actividad. ¿Se recuerdan que ayer vimos cómo realizar un texto, verdad? Yes. 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 Ok. Ahorita lo que vamos a realizar nosotros es que ustedes me van a hacer una pequeña descripción de un párrafo, ¿verdad? O de un texto basado a sus actividades, ¿verdad? Ustedes me van a describir lo que normalmente hacen en un día, ¿verdad? Lo que hacen un día normal ustedes. En el módulo anterior vimos las daily routines. ¿Se recuerdan de las daily routines? ¿Verdad? Wake up, brush my teeth, take a shower. ¿Se recuerdan que vimos eso, verdad? Yes, teacher. Ok, excelente. Entonces pueden aplicar esas y también las actividades que ustedes realizan ya en su trabajo. Por ejemplo, go to work, turn on the computer, check my emails. Entonces podemos iniciar desde el momento en que nos despertamos hasta cuando nos vamos a dormir, ¿ok? Vamos a generar un texto. Ustedes van a generar ese párrafo y le van a poner, ¿verdad?, los que son los connectors. Quiero aclarar también que este párrafo, este texto que ustedes van a crear, no es para que ustedes lo comprendan bien, sino es para que lo comprenda una tercera persona que es quien lo leerá, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que generar ese texto que sea comprensivo, ¿verdad? Claro, ustedes tienen que comprenderlo, obviamente, para que puedan escribirlo de una manera correcta. Y luego, ustedes van a generar lo que es el texto para que después yo pueda leerlo o pueda comprenderlo de manera adecuada, ¿verdad? Ok, ¿estamos clear? Yes. Ok, lo voy a poner en breakout rooms, pero la actividad va a ser de manera individual. Ok. Si ustedes se quieren auxiliar, it's up to you. Si se quieren auxiliar, está bien entre ustedes. ¿Verdad? No hay problema. Pero la actividad va a ser individual, ¿ok? Lo vamos a realizar y después, y lo practican un poco el speaking, porque después ustedes me lo van a decir acá. ¿Ok? Ok, Gianni, está bien. Hola. Dicha, yo voy para mi casa, no me puedo conectar todavía. O sea, no puedo participar. Okay. Okay, está bien, Manuel. Bueno, gracias, teacher. Okay. Y Lucía, no sé si nos escucha. Hola, buenas noches. Sí, estoy escuchando, nada más que está lloviendo y tengo un poco de interferencia con la señal, pero sí, ahorita voy a trabajar. Entonces ahorita es individual, ¿verdad? Y después lo compartimos. Sí, okay. Así es.
I turn on my computer because mm-hmm. I always work with it. Second, I drink a cup of coffee. Then I check my email. Later, I answer my email. After that, I type my report. Then I go to a meeting because I am the responsible to present a prior final. And finally, I go to my house. Ese fue el ejemplo. Entonces, algo así. Un resumen de todo lo que hacemos. Sí. Ok. Bye. Ok. Vamos a empezar entonces. Bye. ¿Cómo se va a hacer así como que personal, verdad? Sí. Este, en todas se tiene que poner el I antes de la acción. Sí. Where es pues decir, ¿verdad? ¿Cómo? Where. Ajá, como where. Sí. Ajá. Sí. Where. Ajá. Ajá, como tipo de la ropa, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿cuál es la expresión de vestirse, de ponerse la ropa? No recuerdo. No se puede decir como dress up. Oh, dress. No, no sé. Chair. Hola, hola. Puede ser. ¿Cuál es la expresión? Puede ser get dressed. Ah, sí, ah, get dressed. Get dressed. Dress up también el problema. Get dressed. Y si yo me visto. I get dressed. Y ahí solo ponen la hora. Te quiere poner, ¿verdad? Ah, okay. I get dressed. Gracias. Welcome.
está bien que yo diga lo primero que yo hago, the first I do. Yes. 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 The first I do, por ejemplo, yo quiero decir, lo primero que yo hago es encender la computadora, puedo decir, the first I do, turn on my computer. Okay, sí. Te va a empezar directamente desde lo que hacen en el lugar de trabajo. Sí, sería así, ¿verdad? Sí. Mm-hmm. The first I do is to turn on. Is. Ajá. Is. Correcto. Is to on. Ah, ok. Is to on. Gracias. Harold. Hola, teacher, ahí le mandé un mensaje porque se fue la energía eléctrica y me sacó de todo. Tuve que volver a entrar. Sí, hola, su problema con el Inter, me saca de todo. Empezó la tormenta, se fue la energía eléctrica y me saca de todo. La voy a cambiar de grupo, vamos a ver si ahí le funciona. Escucha, hola. Ay, no, me quedé sin Inter otra vez. ¿Usted me escucha a mí? ¿Me escucha? Hola, hola, hola. Hola, ¿me escucha usted a mí? Hola, hola. Hola. ¿Me escucha, Carol? Hola, teacher. Estoy teniendo bastantes problemas con el Inter. De hecho, soy con el de teléfono y me saca. Entonces, está porque hoy por fin está lloviendo fuerte aquí. Sí, acá también. Yo creo que también como mi internet falla, por eso cuando le envío no le cae la solución directa. Porque le estoy intentando enviar, pero me la regresa. Sí, lástima. Bueno, pues... Hola. Hola Karen, ¿usted me escucha? Sí, se le escucha. Okay, es que
cuando me falla el internet a veces me cuesta porque me saca algunos participantes de las sesiones que tengo de su grupo. Entonces igual voy a estar pendiente del grupo de facilitadores para ver si surge algún otro inconveniente. Perfecto. Yo veo que se solventó. Sí, ahorita ya. Cualquier cosa yo le vuelvo a dejar un mensaje. Bueno, está bien. Bueno, gracias. Hoy sí, ¿verdad, Carol? Tiene problemas con el inter, al parecer. Sí, creo que es un problema. Sí. A mí me está fallando bastante. Sí, está fallando demasiado. Esto está fuerte, ¿no? Sí. Ok, voy a leer lo que tengo ahorita. Sería, my daily routine. First, I wake up every day at 7 a.m. Second, I brush my teeth and I take a shower at 7:10 a.m. After that, I get dressed at 7:20 a.m. Later, I drive to work at 7:35 a.m. because I start work at 8 a.m. Then I eat breakfast and drink coffee at 9 a.m. Later, I have a meeting with my manager. After that, I type a report. Later, I eat lunch at noon. Then I check my emails and answer them. Later, I get back to my house at 4 p.m. Así lo tengo ahorita. Bueno, yo lo que tengo es esto, sí. A ver. I wake up always at 5:45 a.m. Then I take a shower and I get dressed at 6:15 a.m. After that, I make up in 10 minutes and I walk to my work. When I come to office, the first I do is turn on the computer. Second, I go to the cafeteria and I eat my breakfast. My working day starts at 7 a.m. and ends at 4 p.m. Finally, así se dice, se pronuncia finale. Finally, I turn off the computer. Y ahí me queda. Quiero ver en back. Back es regresar, ¿verdad? Come back. ¿Cómo? Yo tengo el get back. Get back. Uh-huh. Regresar a casa. Uh-huh. I get back to my house. Get. Yes. Get back. Creo que hasta ahí. Sí, lo voy a dejar.
¿Verdad que usted habló de, de lo que hacía durante la mañana? Sí. Sí. Y que se reunía con su jefe. Ajá. Con el gerente. No sé si se entiende lo mío. Sí, 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 se entendió. Okay. Este, se levanta a las 5:45, se va a bañar, se, luego se cambia a las 6:15, creo. Después se camina a su trabajo, cuando llega enciende la compu. Después se va a la cafetería, desayuna. Ya, ya sí. No me acuerdo. Tiene buena retentiva. Tiene buena retentiva. Sí, se la entendía. Get back. Get back. Volver a sí que es algo. Ok, finish. Si gusta, si gustas, este, vuélvamelo a decir para que nos estemos practicando. My daily routine. First, I wake up every day at 7 a.m. Second, I brush my teeth and I take a shower at 7:10 a.m. After that, I get dressed at 7:20 a.m. Later, I drive to work at 7:35 a.m. because I start work at 8 a.m. Then I eat breakfast and drink coffee at 9 a.m. Later, I have a meeting with my manager. After that, I type a report. Later, I eat lunch at noon. Then I check my emails and answer them. Later, I get back to my house at 4 p.m. Then I visit my grandparents. Later, I study English from 8 to 10 p.m. After that, I go to bed. After that? Mm-hmm. ¿Cómo estamos acá? No hemos terminado. Okay, okay, very nice. Okay, ¿cómo vamos acá? Vamos avanzando. Finish. Yes. Okay, okay, very nice. Me falta un poquitín. Okay, very nice. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto nos queda? Dos minutos. Dos minutos, okay. Okay. ¿Cómo vamos acá? ¿You finish? Ya con lo último, teacher. Okay, very nice. Excellent. Teacher, una pregunta. Dígame. Es que yo estoy intentando entrar a mis clases, digamos, para repasarla en el día, digamos, cuando hablo de mi almuerzo. Ajá. Pero es que
no me salen los videos en YouTube de las clases anteriores. ¿No le salen? No me salen. Déjenme ver ahorita acá. Lo mismo está diciendo Elena, ¿va? Que también ella, y nada, tampoco es. Déjenme ver. Fíjense que a mí sí me aparece que los he subido. Le voy a compartir el link. Todos ustedes están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Les voy a compartir el link de la lista de reproducción y me confirman. Ok. Gracias, teacher. Ok. De que alguien detenga a una mujer que no lo hace. No podría vivir siendo tú. Preferiría matarme. Así que te lo voy a repetir. Mejor reza por ti. Reza porque esté bien. Porque no voy a matarte lentamente, lo juro. Hay una herida interna que puede ser grave, debe ser operada ahora. Doctor, no ve que se muera. No la agua no va a caer. Y haremos lo posible. Deben hacer más de lo posible. Deben salvar a la planta. ¡Déjalo! Doctor, disculpe. Okay, ¿me logran escuchar todos? Yes. Yes. Okay, yes. Es que he estado teniendo un poco de dificultades con el internet. Como acá está lloviendo fuerte. Aquí también. Sí, así que si de pronto se quedan solitos, no se vayan a ir, que vuelvo a regresar. Okay. Vamos a dejar esta parte donde ustedes nos van a compartir su texto, su párrafo, en la parte final de la clase, ¿ok? Okay, teacher. Very nice. Les voy a mostrar acá la pantalla. Les compartí un link en el grupo de WhatsApp. Es para la lista de reproducción de los videos de YouTube. Si ustedes buscan ahí, van a aparecer la lista de videos. También en la plataforma de ustedes están haciendo las tareas,
ahí por cada tarea al par tienen ustedes el video, ahí va también, ahí se sube el video de la clase. Okay. Bien. Se logra ver bien acá, ¿verdad? Yes. Okay. Acá tenemos un texto. Un paragraph. Tenemos un paragraph donde vamos nosotros a hacer un pequeño ejercicio. Pero lo primero que vamos a hacer es practicar un poco la pronunciation, ¿ok? Yes. Vamos a, por ejemplo, necesito que, a ver si me ayuda Carla a leer las primeras tres líneas de este paro. Are you ready, Carla? Hola, teacher, no la escuché. Ah, ok. Si me ayuda a leer las primeras tres líneas de este texto, de este párrafo. Ok. Ok. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resource manager. Every day, I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and I'm not so often in. Okay, very nice. Vamos a ver si me ayuda Elena a leer la última. ¿Las últimas tres? Sí, las últimas tres. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. Sí. Yes. I am always busy. Okay, muy bien. Excellent. Este párrafo medio lo vimos también ayer, ¿verdad? ¿Se recuerda? Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Acá tenemos siete oraciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Chequear, ¿verdad? Si, por ejemplo, esta oración es true o false en base al texto, ¿verdad? Igual con todas estas, aquí tengo para ponerle la T de true o la F de false, ¿verdad? Yo voy a decidir. Si me aparece false, significa que yo tengo que acá al par escribir cuál es la oración correcta según el texto, ¿verdad? Ok, no sé si me explico. Yes, yes. Ok, yes. Perfecto. Ok, yes. Eso es lo que vamos a hacer entonces ahorita. Lo vamos a hacer de ir chequeando, ¿verdad? ¿Qué es la oración correcta? Y también, si es incorrecta, o sea, si es false, chequear cuál es la correcta de ellas. Ok.
cuando vayan terminando me dejan saber, right? Me dicen finish. Hola, ¿me escucha? Sí, te escucho. Si de pronto no escuchan o algo, a ver, ¿ok?
All finished? Yes. Finish. Very nice. Mm-hmm. Generally, se puede interpretar igual que often. Sí. Often. Como normally. Okay. I think you all finished, right? Vamos a ver, number one. His name is John Wilkins. False. 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 Okay. False. ¿Cuál es la correcta? His name is John Wilson. John Wilson. Okay, very nice. Excellent. Number two. He writes false reports every day. False. 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 Okay, ¿qué es lo que dice acá? He checks your email. Company every day. Sería. He checks. ¿Verdad? Okay, very nice. Excellent. La number three, ¿qué sería? False. He never answers the phone and talks to the customer. Vamos a ver qué se, cuál sería la correcta. He always answers. Okay, answers. Number nine. Number four. True. Generally, often, ¿verdad? Vamos a ver acá, veamos el cual. El often es un 70%, ¿verdad? El generally es más un normally. Es más un normal. ¿Verdad? Se lleva un 10% more. ¿Verdad? Ok. Perfecto. Entonces sería acá. Generally, he attends meetings in the morning. Is true or false? And number four? True or false? False. He generally. Okay, he generally, ¿verdad? Okay, number five. False. True. True. False or true? False. False. True. Vaya, dice, he never attends meetings in the afternoon. Okay, vamos a ver. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. Yes. Ah, entonces sería? False. And not so often. It's true. He never. Sí, pero no tan seguido. Ah, okay, correcto. Entonces, sí es true, ¿verdad? Sí, con la diferencia que el frequency no sería never, sino que sería so often. Not so often. Not so often, pero ¿cuál pudiéramos poner? Yo creo que tiraban algo. Hardly ever. Hardly ever.
Probably, ¿verdad? Okay, very nice. Number six. He usually has events in his company. He always has false. Okay, en este caso es true, ¿verdad? Porque el usually y el always solo es un 10% the difference. ¿Verdad? Es mínimo. Entonces, es true con la diferencia que el frequency no sería usual, sino que sería always, ¿verdad? Ok. Puede ser false cuando ya utiliza, por ejemplo, sometimes, que ya es un grado bastante de diferencia, ¿verdad? Ok, vamos con la última. He has to go to a conference on July 22nd. True. Oh. Okay, I'm sorry. He has to go to a conference on July 22nd. ¿Qué dice acá? We have to attend a conference on July 21st. La meeting es la que es en 22nd, ¿verdad? Ajá, ya ven, ¿verdad? Okay, perfect. Entonces, he has to go to a conference July 22nd. No, ¿verdad? Sería false. Aquí sería he has to attend a meeting about the conference on July 22nd. Okay, excellent. Very nice. Okay, perfect. Vamos a borrar acá. ¿A cuántas le atinaron? La mayoría, ¿verdad? A 5. 5. Vaya. Ya vamos. Ya solo fueron dos malas. Ok, very nice. Vamos ahora a esta siguiente parte. Ok. Tenemos que acá, ¿verdad? Por ejemplo, hablar un poco sobre un tiempo muy importante es utilizar el need to. Repeat. Need to. Ok. Cuando decimos need to, ¿verdad? Lo utilizamos para hablar sobre alguna necesidad. ¿Verdad? Y luego tenemos el have to. Have to. Oh my God. The storm is really terrible. Have to. Ok, cuando decimos need to, la misma palabra nos dice, hablamos sobre algo que es una necessity, una necesidad, ¿verdad? Ok, hablamos algo que es una necesidad. Y cuando utilizamos el have to, es algo que aparte de ser una necesidad, es más una obligación de hacerlo. ¿Verdad? Como que no hay mucha chance de decir... Ah, porque yo puedo tener una necesidad de hacer algo, ¿verdad? Pero, pues, me puedo aguantar. Y dice, no, right? Pero cuando yo utilizo el have to, significa que aparte de esa necesidad, es una obligación. Por ejemplo, si usted tiene problemas, digámoslo en este caso, para leer. Right? Ok, viene y le dice a alguien, you need to read 30 minutes daily, ¿ah? Que tiene que leer 30 minutos diarios. ¿Para qué? Para que se vaya acostumbrando. ¿Verdad? Ok. Puede ser porque usted ya no estudia, usted solo trabaja, pero quiere practicar la lecturación. Pero viene usted y está estudiando medicina. Ok. Y viene su teacher y le dice, you have to read the book, y le da el nombre del book. En este caso, el teacher no le está preguntando si quieren o si lo necesitan, sino que tienen que leerlo, ¿verdad? O sea, es el have to es más una obligación, ¿right? Okay. Y el need to
Es una necesidad. Right, ok. Pero ¿cuál es la estructura que manejan ellos? La estructura que se aplica es siempre el simple present. Por ejemplo, yo digo, I need to buy a car. Imagínense que le sale un trabajo donde tiene que viajar mucho. Claro, le van a pagar bien, ¿verdad? Pero usted tiene que viajar mucho. Entonces, que usted no tiene vehículo, dice, no, I need to buy a car. Sí, necesito comprar un carro. ¿Por qué? Porque ya va a trabajar. Entonces, ya es una necesidad para usted tener ese carro porque le va a servir para moverse. Ok. Si yo hablo en tercera persona, diría acá, she needs to buy a car. Y estoy aplicando la regla siempre de las terceras personas, ¿verdad? Ok. Imaginémonos que yo quiero hacer negativa esta oración. Diría, por ejemplo, la primera. Le voy a dar acá un espacio. I don't need to buy a car. ¿Verdad? Ok, la negativa de la segunda sería she doesn't need to buy a car. Entonces, no se me va a hacer difícil porque lo que necesito es aplicar lo que es la regla, ¿verdad? Cuando quiere utilizar terceras personas, de lo que ya hemos venido trabajando. Así que no se les va a hacer difícil. Ok, si yo quisiera convertir en preguntas, por ejemplo, la number one, ¿cómo la haría? Do I need? Si me dijera a mí mismo, do I need? Ok, completa la oración. Do I need to buy a car. Ok. Do I need to buy a car? Perfecto. Pero si lo utilizamos con you, sería. Do you need. Completa, completa la oración. Do you need to buy a car? Ok. Pero hay que hacer la entonación, ¿verdad? Do you need to buy a car? Do you need to buy a car? Yes. Porque si decimos do you need to buy a car, estamos sonando como una oración afirmativa, ¿verdad? Entonces hay que hacer el intonation. Do you need to buy a car? Ok. Perfect. Muy bien. Si quiero hacer la pregunta para la tercera, para la segunda oración que está ahí, ¿cómo sería? Does she need to buy a car? Ok. Muy bien. Excelente. ¿Verdad? Ok. Y acá utilizo esto para hablar de necessities. Vámonos ahora con el have to. Por ejemplo, yo digo, ¿verdad? They have to win today. Ellos tienen que ganar hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un partido, ¿verdad? Y si ese equipo quiere clasificar, no hay más obligación que ganar. ¿Ok? Más que ganar. ¿Para qué? Para poder clasificar a la siguiente ronda, ¿verdad? Ok. Si la hago en tercera persona, ya no sería have, sino que sería has. He has to study more, por ejemplo, ¿verdad? Imaginémonos que el compañero tuvo malas notas en el examen. Right? Y nosotros decimos, he has to study more. Él tiene que estudiar más. ¿Por qué? Porque si no lo estudia, se va a quedar, ¿verdad?, con bajas calificaciones. Y se puede mezclar las dos en una sola oración. I'll need to, I'll have to. ¿Se puede qué? Perdón.
como utilizar los dos en una sola, este, con una sola oración. Por ejemplo, I have to class every night because I need to learn English. I have to? I have to class every night because I need to learn English. Okay, ahí le faltaría algo. I have to be in class. To be. Ajá, I have to be. ¿Verdad? Have to, porque el have to es, se vuelve, yo tengo que, ¿verdad? Yo tengo, porque si así como usted me lo dijo al inicio, I have to class, me diría yo tengo clase. Uh-huh. Ajá, pero ya no sería, ya no sería el have to como una obligación, sino que es algo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, si usted dice, I have to be in class, o sea, yo tengo que estar en clases. Tengo, ¿verdad? I have to be in class. Y luego usted me dice, because I need to learn English. Entonces, primero, yo tengo que estar en la clase porque después voy a tener, porque tengo la necesidad de aprender inglés. Ahí sí. Y por ejemplo, I need to buy a car because I have to work. Correcto, sí. Es que, bueno, estas oraciones que estoy acá son cortas. A todo esto ustedes le pueden agregar extra, así como lo hemos venido haciendo con lo demás. Por ejemplo, pueden agregarle el and, pueden agregarle el but, pueden agregarle el because, ¿verdad? Para explicar más todavía el por qué ustedes tienen que hacer algo. No sé si me explico. Sí. Yes. Ok. Ok. Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿verdad? Si decimos en la siguiente oración, negativa, diríamos, they don't have. Miren, no vayan a poner they haven't, porque si ponen haven't es otro tiempo. They don't have to win today. ¿Por qué no tienen que ganar? Porque ya están clasificados, ¿verdad? Si pierden, pues... es igual para ellos. ¿Por qué? Porque ya tienen los puntos que necesitan para la clasificación. Ok. ¿Cómo sería la oración de la siguiente? She doesn't has, have, she doesn't have to win today. She doesn't have to win today. Ok. Muy bien, excelente, ¿verdad? She doesn't have to win today. Creo que voy a borrar esto. Ok. Ok, muy bien. Ahora, si yo quiero convertir en pregunta la primera, esta, ¿cómo sería? Do they have to win today? Muy bien. Si quiero convertir en pregunta, la siguiente. Does he have to study more? Does he have, ¿verdad? Mm-hmm. Does he have to study more? Okay, muy bien, excelente. Perfect. Ok, entonces yo puedo hacer oración afirmativa, puedo hacer negativa y puedo hacer también la... Ah, oh, perdón. Aquí está. Bueno, no tan parecido. Ok, va, ahí está. The question. Yo puedo hacer las tres. Pero lo que no necesito es confundir que el have to y el need to son parte del simple present. ¿Verdad? Que si la hacemos negativa no me voy a poner need not o have not, porque entonces sería otra situación. Y por ejemplo la que decía Nelly, ¿verdad? Nelly decía I have to be in class because I need to learn English, ¿era verdad? Yes. English. Ok, también puedo aplicar esto.
Y cualquier oración en la cual yo pueda tener este tipo de acciones, ¿verdad? Tengo que hablar algo que yo tengo que hacer y algo que necesito hacer. Y en este caso utilizo el because para hacer un contraste en la causa y el efecto, ¿verdad? O sea, yo tengo acá la causa, ¿verdad? Y tengo el efecto. O sea, que la causa es que yo necesito aprender inglés. Pero el efecto es que tengo que estar en clase. Nada, esa necesidad no se puede complementar así por, ah, yo necesito aprender inglés y boom, ¿verdad? No. Entonces, lo que necesito para que tenga efecto eso es estar en clases. Right. Ok. ¿Questions? O sea, que el verbo principal sería el después de have to y need to. Ok, muy bien. El verbo que lleva la acción. Excelente. Voy a anotarlo. Permítame, voy a cerrar aquí. Cuando nosotros tenemos un to, nos sirve para separar dos verbos. Después digo have, ¿verdad? Es el primer verbo. Pongo el to y luego digo study. ¿Verdad? Entonces aquí digo yo tengo que estudiar. Acá el study es el verbo central, estudiar, ¿verdad? Have to study. Pero quien toma la posición y que sufre las modificaciones es el have to, el que me sirve de obligación. Pero este have to hace referencia de manera fuerte al study, o sea, tengo que estudiar. Porque si yo digo, por ejemplo, I have a car, por ejemplo. Aquí digo, yo tengo un carro, ¿verdad? Ah, pero ¿qué pasa si pongo acá? I have to buy a car. ¿Verdad que ya cambia? Ya no es. Sí. Y ahí también se podría eliminar el to poniéndole have buying a car. I have buying, yes. Pero en este caso have buying no se puede. Porque si fuera así, entonces estaríamos hablando de un tiempo que se llama present perfect progressive. ¿Verdad? Hay algunos verbos, no son todos, hay algunos verbos en los cuales yo puedo después del verbo no poner el to y utilizarlo con ing, pero no son todos, son algunos. Que eso también lo vamos a ver. Yo no estoy seguro si en el siguiente módulo. Ok. Ok. Pero en este caso, el to me sirve para separar dos verbos. Por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, I go to play, por ejemplo, soccer. Miren, I go to play. Yo voy a jugar. Tengo el go y lo separo por el to y le pongo play. ¿Verdad? Entonces me sirve para separar dos verbos. Por eso acá marca una gran diferencia, ¿verdad? Cuando yo utilizo el por ejemplo acá, el I have a car y I have to buy a car. ¿Qué es la única diferencia? Que agregué este otro verbo, to buy. ¿Verdad? En medio del have y del a. Entonces... Sí. Entonces, el to iría, digamos, ¿sería parte del have to o sería parte del to buy? No, en esta parte es del have to, ¿verdad? Pero hago referencia por cuando ustedes encuentren en otros tipos de verbos y encuentren dos a la par, ¿verdad? Entonces tienen que agregar un to para marcar diferencia, que el to acompañaría al último. Pero en este caso, el have to es completo, igual que el need to. No sé si me explico, Carla. Sí, ok, es como una perífrasis. Yes, okay. Yes. Este to, ¿verdad?
viene junto con el have to y el need to, pero sirve a ambos, tanto el have como el by. ¿Para qué? Para separar y para que la oración tenga el significado correcto. Ok, thank you, teacher. Ok. ¿Alguna otra question? No? Ok, very nice. Ahora vamos a acá. Perfect. Logran ver bien la pantalla, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, excelente. Acá tenemos una pequeña conversación. Y quiero que vean esta diferencia. Miren, ahí tenemos la primera. I really need that memo, read. I really need, ¿verdad? I really need, o sea, yo de verdad necesito esa, ¿verdad? Ese memorándum, ¿verdad? Ok, le dice acá, just a moment, please. Ok, yo de verdad lo necesito. Pero viene acá esta otra. I need to speak. Miren. Need to. El verbo speak. ¿Verdad? To Mr. Wilson. Please. It's very important. Right away. O sea, que acá como ya necesita hablar con él. Y le está diciendo que es muy importante. O sea, que es una necesidad urgente de hablar con él, ¿verdad? Ok. Repeat after me. I really need that memo, Bree. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. I need to speak to Mr. Wilson. Please. Please. It's very important. It's very important. Right away. Right away. Okay. Y acá tenemos algunas oraciones que nos ayudan a hablar sobre urgencias. Que teníamos, it's very important, ¿verdad? It's really important. Y tenemos esta otra es, I really need. I really need. Cuando hablamos de estas dos, estamos hablando que algo es urgente, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo. Ok. Vamos a ir a trabajar ahorita en equipo. Tenemos este correo, este email, ¿verdad? Aquí tenemos que habla sobre algo que hay que hacer, ¿verdad? Los tasks para este mes, o sea, las actividades para este mes. Ok. Acá ustedes lo que van a hacer es, van a ir a organizar el párrafo, ¿verdad? ¿Cuáles son los que tiene que hacer según importancia? ¿Verdad? Entonces aquí tenemos el first, el second, el third, el fourth. Para enumerar, por ejemplo, ¿cuáles son los que creen ustedes que hay que hacer de mayor urgencia? Según lo que está acá. ¿Verdad? Ok, pero antes vamos a darle una práctica para que así lleven bien la pronunciation. Logran ver, uy, perdón. Ya no quiero que lo lean. Miren. Ok. Logran ver bien, ¿verdad? Yes. 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 Ok. Repeat after me. These are some of the tasks. For this month. I really need you to contact. I really need to contact the first three potential customers. The first three potential customers. In the list from Mr. Sanchez. In the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it. You have three days to do it. 3 hours each day. Three hours each day.
call the new clients for the last 3 weeks. Call the new clients for the last three weeks. And give them the catalog. La T se pronuncia como R. Information for June. Information for June. You have 2 days to do it. You have two days to do it. 1 hour each day. It's very important to send the two latest. Sales reports on May 26th. And they write a new welcome letter. Aquí es then, pero le han puesto there. It's then. And then write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it. Four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it. Two hours each day. Organize your week. Okay. ¿Alguna palabra en la que ustedes tengan duda? And the two latest sales, or como? Latest. Or por latest. Cualquiera de las dos formas para pronunciar. The latest, ¿verdad? Y aquí le dice, es muy importante que envíen las dos últimas, ¿verdad? Reportes, los últimos reportes de ventas. Los más recientes, ¿verdad? Ajá. ¿Alguna otra? No. Catalog information, así se pronuncia. Ah, catalog. Está con T, pero se pronuncia con R. Se dice catalog. Catalog. Yes, okay. Catalog information. Ok, very nice. ¿Qué otra? Tasks. Aquí está en plural, pero tasks. Ok. De ahí estamos bien, ¿verdad? Welcome letter. Letter for the new customers. Ok, aquí es letter. Then. Era then, ¿verdad? Yo les dije que iba a quedar la N después de la E. Then, write a new welcome letter, for the new customers. Letter. Que les haga una carta de bienvenida, ¿verdad? A los nuevos clientes. Okay. Ok, estamos, ¿verdad? Yes. Ok. Vale, entonces nos vamos a ir a trabajar en parejas. Ok. Ahorita sí creo que todos estamos activos, ¿verdad? Tatiana. Yes, teacher. Ok, Moisés. Yes, teacher. Ok, Lucía.
Sí, teacher. Ok, René. Yes, teacher. Ok, Francisco. Yes, teacher. Ok, Pablo. Yes, teacher. Ok, Jonathan. No, teacher. Ok. Jonathan, Juan, creo que todavía no, ¿verdad? No. Ok, Jonathan y Juan. Carol, ready, ¿verdad? Ok, entonces déjenme acá. Teacher, disculpe que estoy con la cámara apagada, pero es que estoy enferma. Toda la semana estaba mal. Ok, no se preocupe. Ok. Ok, there we go. Ok, el trabajo lo van a hacer en pareja. René y Pablo creo que están activos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué te echa? Ok, very nice. Empecemos a... sería el first... este sería contactar, ¿verdad? Contactar con los tres primeros clientes potenciales. Vamos a ver. Contact the first three potential customer in the list from Mr. Sanchez. Creo que solo es así sería. Contact the first three potential. El segundo sería call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for you. Tercero, send it to the latest. Send it to latest sales reports on 9/26 and write a new welcome letter for the new customers. Y el último sería visit the two stores in Santa Tecla. Solo es. La segunda era call the new client from the last 3 weeks. Uh-huh. And give them catalog information for you. ¿Esto solo eran de extraerlo o era que los ordenáramos de cuál era más importante que otro? Por lo que decía ahí. I really need. Y el otro es. Tienen que ordenarlo según prioridad. O sea, lo que ven ustedes que es más necesario, hacer cuál es más urgente. Ajá. Ajá. Exacto. Okay. Entonces, ya que los identificamos, entonces ahora pongámosle otra vez las prioridades. ¿Cuál sería primero, segundo y tercero? Vaya. Uh-huh. Entonces, de urgencia. Entonces la 3 llegaría hasta la información del catálogo, ¿verdad? La 3. Uh-huh. La 3 de Colder. Con la new clients, con uh-huh. la. Ajá. Uh-huh.
Okay. Yo creo que así quedaría. Organization defeat. Me voy a disculpar por haber ido el perrito. Por día. Organiza tu semana, dice. Tu semana, ajá. Y solo son cuatro. Va el sujeto y después va el have to o need to. One day to do it. You have one day to do it. 4 hours. Y todavía sé que es importante, más, muy importante. Entonces llegaríamos a welcome letter for the new customer. Hasta ahí. Ajá. ¿O esa sería la primera? Esa sería. Entonces solo las transcribimos, ¿verdad? Yo creo que sí. Ok. Sí, según lo que su idea, sí, creo que sí le dio lógica también hoy. Ya más o menos. No le hallaba. Yo creo que así sería. Es por el tiempo, tiene razón. Right, a new. And welcome. Oops. La segunda, hay dos con 2 días. Days, horas. You have 3 days. No, you have 2 days. Do it 1 hour. Entonces sería el que tiene 2 días y 1 hora. El que está antes de ese, de el que me dijo. Ajá. Después de for you. Dice, you have today. You have today. Today to do it. 1 hour each day. Call the new clients for the last 3 weeks. Call the new clients from the last 3 weeks. And give them De ahí sería el que está después de en Santa Tecla, you have today to do it 2 hours, ¿verdad? Ah, sí. Ah, pero fíjate que la primera me dijiste que era to send the to letter, pero después del customer dice you have one day to do it 4 hours. No será esa la primera. You have one day. Aquí dice you have one day, ajá, dice solo 1 día. Yo creo que esa es la primera. ¿Ese no la pusimos, pues? Ah, no me dijiste que era delante de It's Very Important. Esa, específicamente esa, It's Very Important to send. Toda esa. No, yo digo, dijiste que toda esa, pero yo lo que estoy viendo que prácticamente vamos a poner solo que está entre paréntesis. Porque dice, tienes 1 día
por cada 4 horas. Pero eso lo dice un día. Entonces sería esa, ¿verdad? La que está en paréntesis. Usted dice transcribir lo que está en paréntesis. Ajá, porque cabal solo dice cabal lo que el tiempo que uno tiene que tardarse. Porque si no está la segunda, está en paréntesis, igual que la tercera. Bueno, leemos. Dice firework. Read email and organize the activities. Sí, dice que ordenemos las actividades, ma. Ah, correcto. Yo creo que sería lo lógico transcribir toda la oración. O sea, la actividad. Desde it's very important. No, desde send, vaya específicamente la. Ok, entonces la oración. De send hasta. Customers. Hasta ahí. Hasta customers. Ok. Porque esa sería la actividad. Ya lo que está en paréntesis son como los tiempos que tiene para realizar la misma. Okay, okay. Entonces la segunda sería de new clients. Cloud the new clients, ajá. Call the new clients. Hasta June. Okay. Entonces la segunda sería finally. Sería la segunda. Según esa usa lógica que hablamos, sí. Finally visit the two store in the Santa Tecla. Correcto. Sería la tercera, va. Uh-huh. Entonces la cuarta sería la primera, el primer párrafo. Mom. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Call the new client from the last 2 weeks and give them the catalog information for you. You have today to do it. 1 hour each day. It's very important to send the two latest, no sé cómo dices, latest sales reports on May 26th and the write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it, 4 hours. And finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have today to do it, 2 hours a day. Organize your week. Thank you, best Wigger. Uh-huh. Okay. Teacher. Teacher, teacher. Yes, yes. ¿Cómo sería la pronunciación? Entonces, ya en el pie del email que dice, thank you, best Regard, no sé cómo se pronuncia. Best regards. Regard. Ajá. Es el mejor de los saludos, pero el mejor de los deseos. Ah, regard es deseo. Regard, sí. Como deseos, saludos. O... Ajá. Ah, ok. Regard. Así, regard. Okay. Yes. Regard. Okay. Ya terminamos, teacher. Ok, very nice. Ya vamos con la central. Uh-huh. Ok, ok. Ok. Gracias.
Todas dan problemas. Correcto. Yes. Teacher, solo era de poner las cuatro, ¿cómo se llama? En el orden que según ustedes veían más prioritario. Ajá, de ahí solo era eso, practicar la lectura, no. Perdón, lo siento, sí. Que no, yo no entendí muy bien las explicaciones porque me está fallando bastante el internet, entonces no. Sí, practicar la lectura y luego escoger la más importante para... Ah, okay. Primera cuatro. Ok, gracias. Ok. Do you finish? Finish. Yes, teacher. Okay, very nice, perfect. Vamos a ver entonces, según ustedes su prioridad, ¿cuál tienen el number one? Sería el first, ¿verdad? Send the two latest sales reports on May 26 and then write a new welcome letter for the new customers. Ok, usted me las dijo todas de un solo, ¿verdad? No, solo le dije la primera. Ajá, vaya, ok. Repeat. Okay, it's very important to send the two latest sales reports on May 26 and then write a new welcome letter for the new customers. Ok, muy bien, excelente. ¿Alguien más tiene una diferente? Yo lo hice igual, solamente solo le puse así. Guadalupe has to send the two latest sales reports on May 26. Solo eso puse en la primera. Ok, very nice. ¿Alguien más tiene diferente? ¿No? ¿La misma? Yo igual. ¿Cómo se dice yo igual en inglés? Me too. Me too. Me too. ¿Se puede también decir como same? The same. Se escribe de same, ¿verdad? Ok. Ustedes tienen esta, ¿verdad? Como first. Qué importante que envíen los últimos dos reportes de venta, ¿verdad? Del mayo 26. Y que escriban una carta de bienvenida a los nuevos clientes. Yes. Ok. ¿Por qué? Porque solo tiene, ¿verdad? 4 hours. Yes. Ok, muy bien. Excellent. Number two. Call the new clients for the last 3 weeks and give them the catalog information for you. Okay, call the new clients for the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have 2 days to do it, 1 hour each day. Okay, ¿alguien más tiene una diferente? Yes. ¿Cuál? Nosotros pusimos to contact the first 3 potential customers in the list from Mr. Sanchez. Porque tiene I really need y pues es una expresión de state urgency.
Urgency, ok, tenemos acá. Aquí tiene un poquito más de día, pero pues tiene como... Ustedes pusieron hasta inicio, ¿verdad? Sí. Yes. Ok. Ok, vamos a ver, ¿quién más tiene algo diferente? The same? Same. Okay. The same, pero ¿de quién? Nelly. Ah, ajá, correcto, porque me dicen the same y yo me quedo, okay, el same de cuadra. Okay. Acá dice, ¿verdad? Call the new clients for the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have 2 days to do it. 1 hour each day, ¿verdad? Y la otra dice que tiene 3 days, 3 hours each day. Para ustedes, ¿cuál sería el más urgente de los dos? Ya ahora sí leyéndolos. Que tiene 2 días, 2 days. Se va a acabar más rápido el tiempo para terminar. Ok, si ustedes leen la siguiente, ¿verdad? Como es importante que hay que escribir las cartas de bienvenida para los nuevos clientes, acá también hay una palabra clave, dice call the new clients. ¿Verdad? O sea que tanto la, esta otra, esta is very important, con la de call the new clients, van de la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitan enviarles el catálogo de información, ¿verdad? Para junio. Y luego, ¿verdad? Acá dice que también que hay que escribirles, hay que buscar los últimos reportes y también escribir una carta, dice acá, mire, de bienvenida a los nuevos clientes. Entonces, prácticamente, esta sería la primera y esta sería la segunda, ¿verdad? Ok, ¿cuál tienen como number three? Visit the 2 stores in Santa Tecla. Ok. ¿Alguien más? Nosotros ahí pusimos que tenía que write a new welcome letter for the new customers and call the new clients. Ah, oh, ok. Ustedes pusieron esta. Eso pusimos ahí. Ah, y and give them the catalog. Information for young. Okay, muy bien, excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Nelly, hoy que le tocó cambiarla, ¿en cuál la deja la que tenía? Nosotros en la tercera teníamos el de call the new clients. Call the new clients. Sí. Entonces, sí, lo que pasa es que como la expresión de urgencia es I need, I really need, pero viéndolo así globalmente, eso sería nada más una expresión introductoria que todo lo necesita, no solamente la primera acción, sino que es como la, el, ¿cómo se llama? Todo urge. Marcador para todo el texto, o sea, todo lo necesita. Correcto, todo lo necesita, ¿verdad? Para allá. Ajá. Teacher, yo sinceramente pusimos que lo primero que tenía que hacer era contactar a los clientes, porque sin clientes no hay negocio. Ok, muy bien, excelente. Ok, está bien. Ok, en este caso, acá los clientes ya los tienen. Lo que está pidiendo es que contacte a los que son los primeros tres, ¿verdad? Los que son de mayor envergadura económica, o sea, que los que más le invierten a él. Entonces, ya los clientes están, pero lo que él necesita es va a escribirle una carta de bienvenida a los nuevos. Y luego, pues también a los nuevos enviarles el catálogo de información, ¿verdad? ¿Para qué? Para que me gasten.
Y ya como tercera, pasar a contactar a los primeros tres, ¿verdad? Los más fuertes. Está preguntando más claro. Y la última sería el visitar las tiendas en Santa Tecla, ¿verdad? Ahí ya, ya tiene un poco más de margen. Porque lo demás todo prácticamente es en oficina. Ya la última es ya de fuera, ¿verdad? De, ya de escritorio. Incluso ahí dice finalmente. Ajá. Yes. Ok, aquí lo que hizo él fue darle lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y aquí le dice, organize your week. O sea que lo que el jefe quiere es que él resuelva esto, o ella resuelva esto, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está para Guadalupe. Bueno, pero Guadalupe puede ser femenino y masculino también, ¿verdad? Ok, vamos a dejarlo como Shiva. Entonces, lo que quiere el jefe es que ella resuelva cualquiera de estas situaciones a su manera, ¿verdad? Como ella lo puede organizar mejor. ¿Right? Ok, perfect. Miren, ya les robé 5 minutos. No hay problema, ¿verdad? No, no habíamos dado cuenta. Y usted así. No problem. No, teacher. El viernes, teacher. Tranquilo. Ah, vaya, sigamos entonces. Ah, mentira, mañana hay que trabajar. Dos horas. Qué galán que mañana no hay clases para ustedes, pero yo tengo todo el día. Yo también. Ah, sí, Nelly también, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a pasar a asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present, ¿ok? Ok. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Ok. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Ok. Ingrid Giovanna Samayo Alvarado. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present, teacher. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present. Muy bien. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok, Carol, usted se va a quedar conmigo en la sesión ahorita one to one. Ok, teacher. Ok. Ok, students, see you Monday. Good night and have a nice weekend. Thank you, teacher. Good night. Good night. Ok, Carol. Ok. Acá está el espacio, ¿verdad? Para que usted pueda presentar alguna inquietud que tenga referente al tema. Si hay algún tema, por ejemplo, que tiene un poco de dudas, pues acá se le puede ayudar para aclararle un poco la duda que tenga. Por el momento, creo que ahora voy mejor que en el primer módulo, que había ciertas cosas que no entendía de las estructuras. Pero sí voy bien. Lo que me confundo a veces es lo de they, que se toma como primera persona, aunque en español ese es tercera persona. Entonces, eso me cuesta a veces. Porque es en ellos y no entiendo por qué es, en mi inglés es una primera persona. Es que lo toman en primera persona plural. Y el we lo toman como segunda persona plural. O sea, el inglés lo maneja así.
que mire, eso a mí me, eso me, me confunde tanto porque el we, o sea, lo sigo tomando como primera persona plural. Uh-huh. ¿Verdad? Lo que pasa es que... O sea, no, no me cabe eso, entonces ahí me confundo. Lo que tiene que hacer usted es... ya no se preocupe por aprendérselo como primera o segunda persona, sino aprendérselo como they, aprendérselo como we. Mire, entonces, nunca hablamos en segunda persona en inglés, nunca. En segunda persona en inglés, el que mayormente se toma es el you. Ajá. Porque tiene ambas, tiene tanto singular y tiene la plural. Sí, 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 es cierto. Entonces, si es segunda persona, siempre, de hecho, mire, saqué esto porque me confundí tanto que tuve que ir a sacar esto del subject pronoun y subject adjetivo. Ajá. I, me, my, y entonces eso me sigue. Ah, no, no, pero es, eso no se lo aprenda ahorita porque se va a enchivolar, porque ese es el possessive pronoun. Donde dice mine, pero yours, preguntó, his, hers. Lo voy a sacar porque se los preguntó ayer. No, yo lo que ayer les pregunté fueron los possessive adjectives. Son parecidos a los possessive pronoun, pero son diferentes, si usted lo busca. Pero mire, si es que hemos estado trabajando estos, vaya. No, es que se parecen. Con excepción del me, de ahí todos los hemos ocupado, entonces, porque el him, el her, el it. No, el him no, el his. Ya ve. Ajá, entonces, eso es lo que le estaba diciendo. Esos son los possessive pronoun. Si usted busca los possessive adjectives, perdón. Uh-huh. Entonces, los possessive adjectives son my, your, her, his, it, our, and their. Uh-huh. Ajá. Los possessive adjectives se utilizan, por ejemplo, para decir this is our car. Este es nuestro carro. Con el possessive pronoun se utiliza mayormente al final. Para decir, this car is our. Este carro es nuestro. ¿Verdad? Y, por ejemplo, ahí no le aparece my, sino que le aparece mine, ¿verdad? Escrito. Se pronuncia mine. Entonces yo digo, con el possessive adjective, yo digo, this is my car. Este es mi carro. Sí, es cierto. Son cuatro columnas. Entonces, ajá, como son idénticos algunas cosas. Se confundió. Todavía. Es que dije, entonces, sí, eso, me enredo ya a la hora de armarlo. Y si they es el tercera persona en plural, ¿cuál es el singular? ¿En cuál? ¿En el English? Ajá, they. Ok, they es el que tenemos nosotros en primera persona plural, ¿verdad? Ellos. Ajá. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Lo tenemos en primera persona plural. Uh-huh. Uh-huh. Y el singular es I. Yes. Vaya, lo voy a seguir estudiando. Eso es principalmente ese título, lo que me... Y lo del tema de lo del dinero y much money, many, ese también, pero ya no me compliqué en eso porque así es y ya, o sea, así. Es que vaya, por ejemplo, con el much y el many, lo que usted tiene que recordar es que la única excepción que lleva el much es en el dinero. Uh-huh. De ahí todo lo demás que no es cuantitativo va con el much. ¿Verdad? Por ejemplo, el aire, todo lo demás. Y todo lo que puedo contar va con el many. Y mayormente a todas aquellas que les puedo agregar S para convertirlas en plural. Entonces, vaya, eso ya digamos, como le digo, ya me mentalicé que así es, sin razón. Así es, punto. Ajá, así es, correcto. Así como les dije aquel día, ¿verdad? Hay que aprenderse de esa manera. Así es, mecánico, ya. Entonces, uh-huh, con el day, ahora ya me queda claro que siempre... voy a ocupar el do, por ejemplo, el do. Uh-huh.
el does, como yo, es que yo así lo estaba usando, el does, entonces siempre me salía mal. Ajá, es que por ejemplo en el inglés, para las terceras, los que siempre van a llamar diferencia en auxiliares, van a ser las terceras personas. Y ahí todos van lo mismo, tanto singular como plural. ¿Verdad? Entonces, vamos a llevar, por ejemplo, las terceras personas llevan diferencias en toda la mayoría de tiempos. Son pocos los tiempos en los que todos van iguales. La mayoría, el terceras personas son los que llevan diferentes. ¿Verdad? Y una pregunta, el have y el do quedan como auxiliares entonces, ¿verdad? El have to y el do son auxiliares. El have to es un verbo, ¿verdad? Principal. Principal, que, ¿verdad? Que me hace un énfasis en el otro verbo que viene, que es una obligación hacerlo. Entonces, have to study, como lo explicó ahora, have to study, el principal era have. El principal ahí, ¿verdad? El que toma la posición de principal es el have to. Ajá, correcto. Él es el que sufre las modificaciones, pero el auxiliar de esos es el do. Y si fuera tercera persona sería el does. Uh-huh. Entonces, have to study, el principal es have to y el otro es... Bueno. Es que sí, pero yo se los expliqué así porque en realidad así era, pero espero que no se me confunda. El have to, cuando le damos como have to y después llevamos otro verbo, el have to toma la posición del verbo principal, pero el principal es el siguiente verbo, ¿verdad? El have to lo que me sirve es que me hace referencia de que es una obligación, ¿verdad? Hacer lo que el siguiente verbo va a ir con él. Uh-huh. Uh-huh. Pero las modificaciones de un verbo principal las toma el have to. Él es que si es tercera persona, toma el has. Ajá. Ok. Eso es todo, teacher. Sí, vale, de ahí lo que dijimos de los sujetos, ¿verdad? Que le dije que los plurales son los que no sufren, los plurales y las terceras personas, perdón, son los únicos que sufren modificación. Uh-huh. Uh-huh. Sí. De ahí la primera persona singular y plural, ¿verdad? Dijimos que, ¿cuál? They le dije. They. No, perdón. Mire que ahorita ando, we. Siempre así como en español, we. ¿Verdad? Ah, we, entonces. Sí. Ajá, perdón, sí, el we. Entonces va, pero lo que quiero recalcar acá es que... Pero el they siempre va a quedar, o sea, que en primera persona tengo I, we y they. Sí, aunque el they ya forma parte, ya no tanto de la primera, pero lo que pasa es que en el inglés, ¿verdad? Lo toman de diferente forma. Pero el we siempre es el primera persona plural. Y el they solamente lo voy a tomar en la estructura como que si fuera primera persona plural, aunque es tercera persona plural. Así, correcto. Así lo voy a dejar. Así, correcto, porque así es. Si no, sí, me complico bastante con eso y ahora me queda claro. Bueno, descanse entonces, teacher. Ok, good night. Cualquier cosa, estamos a la orden. Thank you. Okay.